Efectivamente, con este convenio aseguramos que la tarjeta de alimentos le llegue a todas las familias más vulnerables en unas condiciones en las que Santa Cruz está a la cabeza de los municipios de la isla y de Canarias en este tipo de prestaciones que iniciamos hace ya algunos años y en el que gastamos pues más de 8 millones de euros al año. Por lo tanto, estamos hablando de un gasto necesario y también de un gasto que se hace de una manera que respeta el anonimato, respeta en este caso la discreción a la hora del gasto para las personas que lo tienen que hacer. Bueno, nosotros en el último año hemos llegado a casi 85.000 familias en total Canarias, y con el Ayuntamiento de Santa Cruz tenemos una gran parte de ese total, ¿no? O sea, que yo creo que lo más importante es que no solo vamos a llegar a muchas familias, sino que vamos a dignificar el uso de esa ayuda, porque prácticamente compran como un cliente más en nuestras tiendas y pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, más que el número de tarjetas, es el importe de la tarjeta en sí, el uso. Y luego destacar que, bueno, que este año la gran novedad es que vamos a empezar a digitalizarla, con lo cual con la acción de nuestra app, nuestra nueva app de tiendas de Hiperdino, el usuario podrá digitalizar la tarjeta en su móvil y, bueno, pues será otra ventaja más para pasar todavía aún más desapercibido a la hora de comprar, ¿no? Prácticamente como digo, como un cliente más en cualquiera de nuestras tiendas.